el programa. La Hora del Café llega a todos ustedes gracias a BOD, Banco Occidental de Descuento, Vive lo que sueñas. Consultorio Odontológico Eddie González. Periodoncista y odontólogo Alexander Ramírez. Laboratorio Científico de Prótesis Dental, LASIPRODEN, con el mejor servicio y precio solidario. Taller Niño Carras. Revisamos tu carro donde esté y como esté. ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. A esta hora de la mañana damos inicio a tu programa La Hora del Café. ¿Por dónde? Por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. De esta manera iniciamos este programa de hoy, jueves 11, por el 11, a las 11, la Hora del Café. Imagínense la casuística del tiempo, ¿verdad? Es perfecto este programa en el día de hoy, 11 por el 11, a las 11, la Hora del Café. Ahí está nuestro canal YouTube. En YouTube usted puede ver todos los programas con su tranquilidad, hace las observaciones, hace las evaluaciones semiológicas, critican al programa, lo ponen para arriba, lo ponen para abajo, los gestos, todo lo que ustedes quieran, porque ahora lo tienen a través de YouTube, que es nuestro canal en la internet, para el mundo entero, La Hora del CAF. Ya dijimos nuestras redes sociales. Usted me busca su enlace, o yo, señor pasante, bachiller, me pongan el enlace para que votemos por usted, ahora. Ahí está, arroba Gerardo Luces, arroba, no, hablé de votación, de proceso electoral. Sí hay un proceso electoral, pero de nuestro pasante, que es tremendo guitarrista, antes de irse tiene que dar un concierto aquí para La Hora del Café, entonces está concursando para que sea uno de los mejores guitarristas de Venezuela, en Maracaibo, en el sur. Lo vamos a presentar, hoy lo vamos a presentar porque hoy tenemos como invitado muy puntual. La puntualidad en los políticos es importantísima. Al licenciado Dirwin Arrieta, licenciado en Educación Física. ¿Todavía hace Educación Física, Dirwin? ¿Está en forma? Ahí está Dirwin con su equipo de trabajo. Bienvenido, Dirwin, que es el presidente de la Cámara Municipal del municipio San Francisco. Chavista, revolucionario, madurista. Y me faltó otro. ¿Cuál? Omarcista, allí tienen ustedes. Iniciamos las noticias internacionales. Estado debe garantizar la paz frente a la escalada de violencia. Elías Agua, chequeamos. Nosotros, compañeros y compañeras, nos toca la responsabilidad de evitarle una guerra civil a Venezuela. Ejerciendo la autoridad del Estado, manteniendo el orden público, como de manera democrática lo está haciendo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, que han sido garantes del derecho a vivir en paz de la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas. Perfecto. Vamos con la otra información. Rápidamente. Gobernador de Mérida dijo, acompañante de Anderson Dugarte permanece en estado crítico. Chequeamos. Que Dugarte, de 32 años, mototaxista, que ahí en la avenida 26, el día lunes, haciendo una carrera, fue impactado por un proyectil en el occipital derecho, y el día de hoy falleció. Lamentamos esta muerte, y la derecha, como siempre, la derecha venezolana, la derecha fascista, esto es parte del plan fascista, terrorista de la derecha. Yo quiero denunciar acá. El gobernador de Mérida denunciando la triste muerte de este ciudadano que nada tenía que ver ni con protesta ni con nada, trabajando dignamente para llevar el pan de comida. Y muere lamentablemente. Mire, violencia en marcha deja de más de 40 o más de 38 muertos en Venezuela. Chequeamos. Un joven murió el miércoles en Venezuela durante una protesta opositora en Caracas, elevando a 38 la cifra de fallecidos en 40 días de manifestaciones. Miguel Castillo, de 27 años, falleció por una herida con arma de fuego, según informó el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol. El joven participaba en una marcha de miles de opositores que terminó en enfrentamientos con policías y militares.
Ese chorro de esa ballena está demasiado fuerte. Los estados, los cuerpos de seguridad buscan mecanismos para resguardar frente a esta, este tipo de marcha. Pero yo pienso, yo no sé, que nos los diga los comandantes, los que están dirigiendo este, esta forma de parar la protesta, pero yo creo que ese chorro, nosotros vimos esa misma imagen, ¿no? la hubiésemos dejado rodar un poquito más y vemos cómo violentamente choca contra un joven protestante y lo lanza como si fuese una fuerza increíble. Déjame ver si podemos, al final, ustedes observen, yo no sé si, a ver, no, eso es un montaje, fíjense la, cómo se mueve el muchacho, vamos a ver si, ahí va el chorro, Quique, mira. Ok, fíjese el tipo de fuerza que el enfrentamiento, la guerra campal allí. Ahí va el joven, lanza la molotov, enciende la ballena, la prende en fuego, que no debería ser. Pero fíjese esto, ahí viene la ballena con el chorro. Fíjese cómo le da potencia, denle un poquito más adelante. Lo tenemos hasta allí, creo. Creo que Lina lo editó hasta ahí. No puso la otra parte en YouTube, lo pueden conseguir. Cómo golpea, ¿verdad? Pero es que para eso, yo te digo, yo vi la imagen, yo vi la... Y la vi varias veces y yo dije, parece un montaje, la forma como lo lanza al piso, la forma violenta. La velocidad con que ese muchacho cae al piso y la forma como lo golpea, el agua no es normal. No es normal, y si esa ballena o las ballenas que están utilizando, eso tiene que tener unas reglas internacionales en cuanto a la velocidad y a la fuerza con que lanzan el agua. Al igual que estos opositores que están lanzando el excremento a las Fuerzas Armadas o a los policías, tampoco desaprobamos esto, no es una forma de protestar, deslegitima la protesta de la oposición seria. Pero estos chorros de agua, hermano, ¿realmente tienen esa fuerza? Habrá que meterse en un chorro de eso a ver la empuja que uno le da o estar presente allí de estas personas que están protestando. Los problemas del país no están en la Constitución, sino en la política económica. Esto lo manifestó ayer Conindustria. Chequeamos. El hecho de que se convoque una constituyente cuando los problemas no están en la Constitución, los problemas están en la política económica que ha sido, bueno, muy nefasta, muy perversa, porque ya desde principios del gobierno del presidente Chávez ha venido destruyendo la economía. Destrucción que se fue tapando con los precios del petróleo mientras el precio del petróleo alcanzó, pero una vez que no alcanza y regresa a niveles más cónsonos con los que son sus precios históricos. Ramos Ayud dijo sobre los cócteles de excremento, así lo califica él. No lo apruebo, pero es respuesta a los ataques del gobierno, te lo dijo Henry Ramos. Chequeamos. Por supuesto, tú no puedes, yo no apruebo que lancen gases lacrimógenos, ni perdigones, ni piedras, ni material de este tipo. Nadie está de acuerdo con eso, pero eso se produce porque esa es la respuesta a veces de la gente frente a una agresión desproporcionada por parte del gobierno. Lamentablemente es así. No examinemos las consecuencias, vamos a examinar las causas. Seguramente, si no hubiera de allá para acá gas lacrimógeno, perdigones, etcétera, etcétera, seguramente que de aquí para allá no habría ni piedras ni arrojo de esta sustancia indeseable. Bueno, parte de las declaraciones de Henry Ramos, y por ahí sacaron un chiste, no sé si es verdad o es mentira el chiste de Henry Ramos. Búscalo en internet. Vamos a hacer la pausa, ya nos pasamos del tiempo. Está Dirwin Arrieta, muy puntual hoy en el programa. Él es el presidente del Consejo de la Cámara Municipal del municipio San Francisco y concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya regresamos. Hora del Café presenta el invitado del día. Hoy nos acompaña Dirwin Arrieta. Dirwin Arrieta es concejal del municipio de San Francisco por el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también es el presidente actual de la Cámara Municipal de dicho municipio, municipio liberado, según el eslogan que le han colocado allá al municipio San Francisco. Bienvenido, Dirwin, al programa. Gracias, hermano. Gracias por invitarme a tu programa y poder ir aquí. Darle un mensaje a la ciudadanía sanfranciscana y al Zulia de lo que venimos haciendo en San Francisco de la mano del economista Omar Prieto. Dirwin, dos muertos más en otra jornada de duras protestas. Sin piedad, el Zulia, la bomba lacrimógena ahogan a los niños.
represión deja a otras dos víctimas. Fiscalía reporta 38 muertes en manifestaciones del 1 de abril y hay 41 días de enfrentamiento entre sectores de oposición y, por supuesto, la respuesta del gobierno y de los diferentes niveles de gobierno en Venezuela. ¿Qué lectura hace Dirwin en cuanto a estos enfrentamientos y a estas muertes lamentables que han sucedido en el país? Y nosotros lamentamos la muerte de todo joven, de cualquier sector de la sociedad, sea bolivariano, chavista, de su vista o del sector de la oposición, de la MUD. Es una vida humana. Nosotros lamentamos que esto suceda y que ese no es el camino de llevar una lucha democrática. Yo vengo de la izquierda toda mi vida, Gerardo, tú me conoces, y nuestras luchas eran muy distintas. Las luchas en la universidad eran por reivindicaciones al sector estudiantil, por mejor rutas universitarias, por mejor comedor, mejor atención al deportista universitario o mejor atención al estudiante universitario, y nosotros no salíamos a quemar bienes públicos ni privados, mucho menos. Salíamos a protestar, salíamos a ejercer nuestro derecho democrático a la protesta, pero no de manera violenta. La violencia es el arma de los que no tienen la razón. Y nosotros de verdad que le hacemos un llamado a la oposición, que hay oposición seria, que hay un debate político, hay dos modelos que tenemos que debatir, el modelo socialista y el modelo capitalista que ellos defienden. Salgamos a debatir, porque la oposición no ha presentado un proyecto de país, sino que su proyecto de país es la anarquía, quemar bienes públicos y privados, sembrar el terror. ¿A quién se le ocurre lanzar frascos con excremento? Solamente al que tiene el demonio dentro, más nada. Eso es de verdad. Yo sé que dentro de la oposición hay oposición seria. ¿Por qué en San Francisco esto no sucede? Creemos que ha elevado el mensaje de la oposición en San Francisco. Han marchado, hayan ido a marchar, han marchado, han ido hasta la 40, han estado en el kilómetro 4, han hecho marchas hasta la iglesia de Guadalupe, hasta el Padre Palmar. Y no se ha creado ninguna anarquía, porque eso es lo que queremos, propuestas que contrarresten a la propuesta nuestra. Nosotros en San Francisco estamos construyendo una ciudad y todos sabemos lo que hemos hecho nosotros en estos 7, 8 años que ya tenemos y lo que sucedió durante 14 años que tuvo Vijani. Esa es la verdad, propuesta. Nosotros sabemos que del otro lado hay una oposición y estamos trabajando para continuar nosotros y que ellos trabajen para sacarnos a nosotros. Luego de la desincorporación de los diputados de la Asamblea Nacional, surge, yo digo que esa no es la génesis, por supuesto, pero los sucesos recientes se originan del desconocimiento por parte del gobierno y del Tribunal Supremo, de la Asamblea Nacional. Salen los diputados a denunciar un golpe de Estado por parte del gobierno, especialmente por el presidente de la República en cuanto a la Asamblea Nacional. Salen a denunciar un golpe de Estado. Luego se forman todos estos grupos de protesta para varias solicitudes que le hacen al gobierno nacional. Primero, reconocimiento de la Asamblea Nacional. Segundo, un canal humanitario para medicinas y alimentos para que las personas que se ha comprobado que hay gente que ha fallecido por estos dos, alimentos, medicina. La liberación de los presos políticos. Ellos lo llaman presos políticos, ustedes dicen los políticos presos. Yo digo que hay presos políticos, pero también hay políticos presos, eso lo digo yo. Sí hay presos políticos, pero también hay políticos presos. Y el otro es el proceso electoral que está violando la Constitución desde el año pasado. ¿Qué dice Dirwin en cuanto a las peticiones que hace la oposición y que ha originado 41 días de protesta? Mira, primero hay que ver, dijiste algo, una palabra muy bonita, dijiste, vamos a la génesis. La génesis del problema nace cuando la oposición no supo administrar su victoria. Tuvieron una contundente victoria producto de un descontento nacional en contra de la revolución bolivariana, y lo reconocemos, no supimos llevar el mensaje. No estaban las condiciones dadas para nosotros ir a unas elecciones y, sin embargo, cumpliendo la Constitución, fuimos a las elecciones parlamentarias. ¿Qué fue lo primero que hizo la oposición cuando se instaló en la Asamblea Nacional? ¿Cuál fue el mensaje de su presidente, Henry Ramos Alú? En 6 meses salimos de Maduro. En 6 meses debemos salir del presidente de la República. Cambiamos esto, cuando constitucionalmente las elecciones son en el 2018. No podemos nosotros, o no puede pagar el pueblo venezolano la torpeza, la incapacidad, la inexperiencia, la estupidez de quienes dirigen la oposición, que no pudieron llevar un referendo legítimo que está en la Constitución y que no hicieron los actos administrativos que deben hacer para cumplir con ese referendo.
a destiempo lo hicieron y cometieron esa torpeza. No podemos pagar nosotros eso. Todo eso conlleva a lo que estamos viviendo ahorita. Su torpeza, su incapacidad, su incompetencia por parte de hacer actores políticos en esta democracia para poder, si ellos tenían pensado, como muy bien lo decían, tenían pensado cambiar el gobierno, tuvieron una oportunidad de oro el 10 de enero, recoger las firmas e introducir de una vez el referendo. ¿Por qué no lo hicieron? Ese es el mensaje. Tienen que ser, un verdadero político tiene que ser responsable y decirle, hablarle con la verdad al pueblo. Digan, cometimos un error, cometimos una torpeza. Ahora, para salir del presidente de la República, tiene las elecciones del 2018. Constitucionalmente son en el 2018. Es ineludible que en el 2018 hay elecciones presidenciales. Y nosotros nos estamos preparando para continuar con la revolución bolivariana y ellos deben prepararse para salir de la revolución bolivariana. El canal humanitario de alimentos y medicamentos, hablemos de esos términos porque si nos vamos a la parte política jurídica, usted tiene razón, porque lo hizo la Constitución y Henry Ramos sabe que es así y Julio Borges sabe que es así. Eso solo puedo decir yo aquí, sentados en este programa. No tenemos ningún problema, porque son errores que yo lo he dicho aquí varias veces, que no se pueden volver a cometer en cuanto a ello. Pero si hay una realidad, Dirwin, al regreso quiero que me la comente. El asunto de los medicamentos en el país y el asunto de la alimentación ha provocado que la gente acompañe esta protesta, que es una protesta, si se quiere, bien política, por las decisiones mal tomadas de la oposición y, por supuesto, el gobierno aprovechando no esa inexperiencia, como usted dijo, de Henry Ramos Ayuso, sino de la división que tiene la Mesa de la Unidad. Eso se lo digo yo, Dirwin. Dirwin Arrieta, presidente de la Cámara Municipal de San Francisco. Ya regresamos. Del Café presenta Desde la Acera. Desde la Acera con Dirwin Arrieta, presidente de la Cámara Municipal del municipio San Francisco. Le dejamos dos planteamientos que el pueblo venezolano le reclama al chavismo, al poder establecido, al presidente, al ministro de Alimentación. ¿Qué pasa, bendito sea Dios, con los alimentos y con los medicamentos? Están violando la Constitución, el acceso a los alimentos y a los medicamentos, Dirwin. Mira, nosotros decimos con mucha responsabilidad que hay una guerra económica. De la oposición dicen que no es una guerra económica. Pero cuando tú miras que te hacen un cerco económico internacional, que nosotros tenemos que pagar los acreedores internacionales a través de otras naciones como Rusia, como China, como Irán, porque el Citibank y todos estos bancos internacionales se retiran a Venezuela para hacer transacciones internacionales. ¿Cómo nosotros poder llevar los alimentos? Estamos haciendo milagros, fórmulas para lograr eso. Y todos sabemos que en este país se han otorgado divisas suficientes durante la época del comandante supremo Hugo Chávez por más de 500 mil millones de dólares en todo ese transcurrir del año. A los empresarios debemos tener los anaqueles abastecidos. ¿Dónde están esos recursos? ¿Dónde están esos productos? Simplemente el empresario deshonesto y responsable venezolano, que los hay, que hay muchos, utilizan el argumento de que las divisas las dejan afuera, la convierten en sus ganancias y traen el 30% de los productos. Y es por eso que hoy tenemos este desabastecimiento generado por la oposición venezolana, pero que hace vida en el empresariado. Pero esos empresarios, reconocemos que han habido fallas. Sí, hemos tenido fallas. Esos empresarios son empresarios afectos al gobierno. No, mira, cuando se le da, por decirte algo, a las divisas a Bayer, Bayer no es del gobierno. Al laboratorio Bayer, al laboratorio Eleti, esos laboratorios no es del gobierno. Por ejemplo, todos van y solicitan sus divisas. Bueno, caímos ahorita en un desbarajuste en el tema económico. Se bajaron los precios del petróleo, una crisis económica. Nosotros tenemos allí, estamos utilizando, optimizando las divisas hacia donde deben ir. Y por supuesto se están evaluando aquellos empresarios que verdaderamente traigan productos a Venezuela. ¿Cómo nosotros nos sentamos en una mesa con un empresario que, por ejemplo, con industria, Fede Cámara? Todos sabemos que ha hecho Fede Cámara durante estos 18 años de revolución. El presidente Fede Chávez, Cámara es un actor político de la oposición tratando de derrocar el gobierno. Pero el presidente Chávez, cuando presentó el proyecto al país, dijo que iba a acabar con la corrupción, número uno.
El ex candidato a la alcaldía de Maracaibo, Pérez Pirela, en un programa de BTV al aire, que lo sacaron del aire, sí, denunció los bolis burgueses enchufados con los dólares preferenciales de los venezolanos que desviaron miles de millones de dólares. Yo quisiera preguntar a Dirwin, porque conozco a Dirwin. ¿Hay algunos que están afuera del país? Conozco a Dirwin como un hombre de izquierda. Le pregunto, ¿eso usted cree que haya justicia? Porque si tanto ha incurrido empresarios de oposición, como del chavismo también, como del chavismo, ¿por qué esa impunidad? Eso va a responder Dirwin Arrieta. Y ojalá podamos repatriar esos recursos que vengan al país. Hay que hacerlo obligatoriamente. Analisa Osorio dijo que eran 300 mil millones de dólares. Y el ex de Educación, Navarro, Héctor Navarro, denunciaron la corrupción que hay en el gobierno. Parte del descontento y el 80% de rechazo a Nicolás Maduro es eso. Yo quisiera que usted me reflexionara sobre lo que le estoy planteando. La corrupción dentro del boliburguesismo y todas estas cosas horrorosas que han sucedido en el gobierno chavista. Claro. Me lo va a comentar Dirwin Arrieta. Él es el presidente de la Cámara Municipal del municipio de San Francisco. Tenemos participación telefónica. La persona que llame, por favor, tiene que decir su nombre y su número de cédula. Muy buenos días, adelante. Bueno, aló. Adelante, sí, amigo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ronald Ripoll. Cédula 12-871-503. Una pregunta. O sea, con la cuestión de las protestas. Okay. Supuestamente se movilizan para llevar documentos, por decirte algo, aquí en la gobernación. ¿Por qué no lo dejan llegar y entregar los documentos en vez de poner la Guardia Nacional, que ellos lo que están generando es para la violencia, para mi opinión, pues? Muchísimas gracias, amigo, por su opinión. Dirwin, ¿qué tiene que decirle? Y luego me recontesta lo mira, de... por sus hechos los conoceréis. No han tenido una protesta pacífica. Nosotros estuvimos protestando frente a la gobernación del Zulia en la época de Manuel Rosales. Fuimos 58 veces protestando por el tema de los pensionados, de los abuelitos y de los jubilados de la gobernación del Zulia, y no generamos violencia, no destrozamos bienes ni públicos ni privados. Ahí estuvo Omar, estuvo Lisandro Cabello, mi persona, Rodrigo Cabeza, varios integrantes de la Revolución Bolivariana, diputados en aquel entonces, hoy alcalde Omar, y nosotros estuvimos ahí al frente con esa protesta. No quemamos nada. Ahora, ¿cómo creerle a una oposición que se le ocurre lanzar un frasco de excremento, por Dios, que queman bienes públicos y privados? ¿Qué razón tienen para atentar contra una panadería acá en Maracaibo y no solamente saquearle? Porque si solamente se le llevaran los alimentos, si fuera hambre, como dicen ellos, se le llevaran los alimentos, pero es que se le roban las unidades de las cavas, se le roban las cajas registradoras. Eso es un asalto, esa es la verdad. Por eso es que se toman las previsiones y los cordones de seguridad que deben garantizar la paz y la tranquilidad. ¿La corrupción que ha denunciado el propio Seno Chavista? Mira, como te dije ahorita, nosotros condenamos la corrupción de donde venga. El que sea responsable de un acto de corrupción debe ir preso. Así es, debe así ir preso, como debe ser. Del lado de donde esté, sea de la revolución o sea de la oposición. Condenamos la corrupción. Queremos que se haga justicia. Queremos que se haga justicia con todos estos que acompañaron en un momento al comandante Chávez y se han ido del país, como García Plaza, como el exgobernador de Aragua y todas estas cosas que se han llevado unos recursos, infinitos recursos, que hoy son protegidos del imperio norteamericano. Hoy son nada más y nada menos que protegidos de los Estados Unidos porque son supuestamente testigos de no sé qué. Porque esos recursos tienen que regresar al país. Mira, tú dijiste algo que dijo Annelisa Osorio y que dijo Héctor Navarro. No comparto su opinión. Pero esos recursos, si ellos saben que están allí, tienen que ser repatriados y llegados a la nación para seguir impulsando esta nación como debemos impulsarla. Dirwin no ha hablado del municipio San Francisco. Ya llevan dos negros y no hablado del municipio. ¿Sabe por qué? Nuestro hermoso municipio. Porque hay sectores de oposición que dicen que eso es una gestión de pinturita solamente en la Coromoto, donde está la policía, y que solamente dan vueltas alrededor de dos cuadras, que eso es lo que ha hecho Omar Prieto. Eso me lo comenta al regreso. Dirwin Arrieta, ¿qué gestión tiene Omar Prieto en el municipio de San Francisco? Y Dirwin Arrieta, que es uno de los que ha trabajado desde que llegó Omar al municipio San Francisco. Tenemos participación telefónica, nombre y sector. Muy buenos días, adelante. Jorge Sánchez de San Francisco. Mire, hermano, ahí dice que la Asamblea Nacional no tiene, como dijo él, no tiene para trabajar. Le digo una cosa, el gobierno
tampoco tiene la capacidad, ya que nosotros estamos pasando hambre, no tenemos empleo, tenemos inseguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros adelante aquí? Muchísimas gracias. Dilo, bueno, dos planteamientos que tienes. Ahí está el mensaje muy claro del ciudadano. Saludos desde acá, de San Francisco, dijo, ¿no? ¿Qué era? Sí. Saludos de San Francisco. Mira, es por eso que hay un nuevo planteamiento en el ordenamiento jurídico. Tú decías que no compartías el tema de la constituyente. Nosotros sí necesitamos reformar la constitución, reavivar el poder popular, reavivar que el poder originario tome el control como es soberano a través de la constituyente. Y corregir, porque nosotros no somos humanos, cometemos errores, para eso estamos, nos sometemos al poder originario. ¿Qué presidente alguno? Yo quiero hablar de la democracia. Hablan de democracia, hablan de dictadura. ¿Qué demócrata más grande que nuestro ¿Por qué no estoy de acuerdo, Dilma? Nicolás Maduro, que le restituye el poder al pueblo a través de la constituyente. ¿Por qué no estoy y de acuerdo? Todos los poderes serán sometidos ahí. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la constituyente? Porque yo le voy a hacer esta pregunta, porque ya me retrasó la segunda pregunta. Mire, no estoy de acuerdo porque ¿para qué tenemos esta constitución? Yo le exijo que se cumpla la constitución en vez de irnos a una constituyente. Eso lo puedo contar al regreso, porque mire, ahí sí hay un dictador, que tenemos que hacer nuestra pausa, al regreso. No estamos de acuerdo con la constituyente. Dirwin dice que sí, que la constituyente hay que hacerla para darle más democracia al poder popular. Dirwin Arrieta es el presidente de la Cámara Municipal de San Francisco. Ya venimos. Con más de la hora del café. Hay dos programas, la hora del café, el que está tras cámara y el que está en cámara. Dirwin viene de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra Universidad del Sur. ¿Sabes quién se molestó con Pilar Franco, que es periodista aguerrida, sí, de oposición? A veces se pone radical, pero yo la quiero igualito, la aprecio mucho a Pilar Franco. José Luis Acosta. Porque se estaba hablando. Colega, pero José Luis es periodista. Soy José Luis periodista, pero no he ejercido nunca. Nunca en su vida. Lo que ejerce con los micrófonos cuando lo entrevistan allá en el Consejo Legislativo. Mire, porque Pilar le decía que no estaba de acuerdo con la constituyente y que los jóvenes que están saliendo estaban yo no sé qué. Entonces tuvieron una discusión en cuanto al tema de la constituyente. Yo tengo mi punto de vista porque no quiero constituyente. Y lo respeto. Lo tengo claro. Aquí está la constitución. La constitución que yo apoyé y que sigo apoyando porque es la mamá de las leyes. Ahora bien, yo quiero que usted me explique, Dirwin, si la constituyente va a solucionar los problemas que tenemos inmediato y por qué esa constituyente en este momento. Mira, la constituyente viene producto de expresiones internacionales y nacionales, ¿no? Okay. Aparte de eso, es necesario constitucionalizar algunos eventos importantísimos que se ha experimentado en este momento. Por ejemplo, el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vamos a constitucionalizar esa Gran Misión Vivienda Venezuela para seguir fortaleciendo y dándole hogares a parejas jóvenes, a las familias venezolanas que carecen de hogar. El tema de las pensiones de nuestros abuelos. ¿Sabes qué es difícil? Que llegue un gobierno o que pasemos nosotros a la oposición y llegue la derecha y de repente mañana no tengo recursos. Porque ¿qué han hecho la derecha en el mundo? Veamos lo que es Brasil. ¿Qué hizo el Congreso de Brasil? Por 20 años nos van a hacer, que ellos lo llaman gasto social, para nosotros inversión. Suspenden el gasto social. ¿Qué pasa con eso? Adiós pensiones. Adiós educación pública, adiós salud pública, eso es lo que es. Eso es lo que llaman ellos gasto social. ¿Qué pasa en Argentina? Indiferentemente de la ideología, hay que proteger a nuestros viejos, a los más vamos débiles. A ser viejos también, porque vamos para allá. Mira, ¿de qué se trata la revolución bolivariana? La revolución bolivariana va hacia el seno, hacia el ser humano, ese es el socialismo. El humano, el ser humano primero que todo, la humanidad. Y nosotros vamos a protegerlos a través de la constitución. Vamos a constitucionalizar las pensiones de nuestros abuelos. Vamos a constitucionalizar el tema de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Y muchos temas más que están allí, que me dicen, razón puedes tener, que no va a solventar la crisis en este momento. La crisis se va a solventar con el concurso de todos los venezolanos, con que todos nos sumemos a la producción nacional, que salgamos del modelo petrolero rentista y nos vamos a un modelo productor. Modelo que todos podamos producir, y ese es el llamado del presidente. También estamos tratando de colocar en la constitución todas estas cosas para que podamos nosotros salir de la toalladera. Hay sectores de oposición que le manda un mensaje a los que están en las calles que le dice
no se cansen, sigamos en las calles que este gobierno se va. Yo quisiera que usted me comente esto, ¿por qué sectores de oposición están enviando estos mensajes por las redes sociales hablando de que este gobierno se va? Yo no sé, yo quisiera entrevistar a la gente. Lina, mañana es viernes, ¿no? Mañana tenemos muchas, tenemos dos invitados muy bellos, hermosos de Maracaibo, la señora de Maracaibo, y tenemos al grupo Titilar, ¿sí? Tenemos, sí, tenemos la parte cultural también que no podemos dejarla. Pero fíjese, yo quisiera preguntar a la gente de oposición por qué mandan esos mensajes. Que no se vayan de las calles, que este gobierno se va, y quiero que me lo expliquen. Me lo expliquen a ver cómo es que se va a ir un gobierno con la gente en la calle. Pero yo le hago esa pregunta. La oposición dice, sectores de oposición, no todos, que ustedes se van a ir porque la gente está en la calle. Quiero que me reflexione sobre eso. Pero tenemos participación. Nos dice el nombre del sector. Muy buenos días, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Lorena Padrón. Vivo en San Felipe, en la casita de Madre. Yo necesito una ayuda de interés. Quiero que haga mi abierta. Yo llevé una carta para la ayuda de una internabilizada. Ya no hay a qué decirle, por favor, se le va a caer el techo. Bueno, su número de teléfono, señora, su atención, usted lo solicitó. Sí, me entregó la carta, estoy seguro que yo le vamos a dar respuesta a través del economista Omar Prieto. Nosotros venimos, y hablando de la gestión de San Francisco, okay. Mira, nosotros venimos respondiendo a través del economista Omar Prieto, a través de lo que es la Oficina de Servicios Públicos, como la dirige el compañero Darwin Suárez, y venimos impermeabilizando los edificios de San Felipe. Ahí está la compañera Yunaira Mavar, secretaria de Estado por la Gobernación, pero trabaja. La obra la viene haciendo el alcalde economista Mar Prieto, impermeabilizando los edificios de San Felipe. Y que tú dijiste ahora, que me gustó mucho lo que tú dijiste, ¿no? La oposición dice que nosotros lo que hacemos es embellecer, que lo que hacemos es pintar y dar vueltas ahí en la Coromoto. La Coromoto. Mira, de esa forma no van a sacarnos a nosotros en San Francisco. No reconocer la gigantesca obra que viene haciendo Mar en San Francisco, como construir un materno, como construir un oncológico que le sirve a los enfermos de cáncer. Yo viví eso en carne propia. Ok, yo quisiera que me dijera cuánto presupuesto utilizó el municipio de San Francisco, la alcaldía, el alcalde Omar Prieto, para la culminación de ese oncológico. Sectores de oposición manifiestan que ese oncológico no lo hizo Omar, que lo hizo el Ministerio de Salud, y quisiera que usted me dijera cuánto se invirtió y qué aporte tuvo la alcaldía para concretar esa obra importantísima y hermosa allá en San Francisco. Pulmón propio. Imagínese usted. Nosotros lo hicimos con pulmón propio. ¿Eso es exclusivo de la alcaldía? Exclusivo de la alcaldía. Nosotros mantenemos eso. El alcalde Omar Prieto mantiene, como mantiene el oncológico, mantiene Cirex Sur, donde atendemos más de 2.300 niños. ¿Esa es la farmacia? No, ese es Cirex Sur. ¿Cirex Sur es? Que hoy se llama Fundación Juan Pablo II. Cirex Sur es donde atendemos a más de 2.300 niños especiales. Atendidos, se le da el medicamento gratuito y se le entrega también su combo de alimentación mensualmente para que sus familiares puedan atender a estos niños. Mira, cómo tapar y poner una pared gigante. Yo creo que ellos pasan por la avenida 15 de Sierra Maestra, en las inmediaciones que eran los terrenos de la portuaria. Ahí hay tres universidades. ¿Quién las construyó? ¿De dónde salieron esas tres universidades? ¿Los recursos fueron de la alcaldía? De la alcaldía. Las dos universidades que son la UNEFA y la UNER fueron construidas por la alcaldía y que hoy estamos construyendo un módulo más. Estamos construyendo un edificio más para 2.600 jóvenes más de San Francisco. Y están muy bien. La otra que está ahí de la seguridad se la construyó el gobierno nacional. Ahorita estamos construyendo con pulmón propio lo que es la biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, okay, que estamos construyendo ahorita. O sea, no se puede ir mintiéndole al pueblo, porque el pueblo se da cuenta cuando transita y camina las calles de San Francisco. ¿Está muy bien entonces con el sector privado en el municipio ustedes? Mira, nosotros tenemos, gracias a Dios, una recaudación importantísima. Okay. Quiero felicitar el comportamiento de la empresa privada en San Francisco, el comportamiento de los comerciantes, de los industriales de San Francisco, que gracias a ellos su cancelación mensualmente con el tema de los tributos, nosotros hemos podido convertir a San Francisco en una gran ciudad. Nosotros no tenemos problema. Incluso en San Francisco, nosotros en este momento, el que vaya a invertir goza de 2 años de gracias para pagar los impuestos. Correcto. Bueno, tenemos participación telefónica, ¿verdad? Participación. Lo dice el nombre del sector. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días, señor. Me llamo el Tacho. Ok. Número de cédula, 10 millones. Número de cédula, 10.419.428. Adelante. Bájale volumen al televisor para que pueda hablar. Vaya y bájale al volumen. Ahora sí puede hablar perfectamente. Adelante, amigo. Entendió mal. Se cayó.
la persona que nos llame, oiga bien, tiene que bajarle el volumen al televisor porque le hace un feedback y ese es el remolino del sonido y no lo deja hablar. Prácticamente lo silencia. Bueno, tenemos que hacer la pausa rápidamente. Dirwin tiene muchos mensajes de texto y al regreso nos va a comentar cómo está el municipio San Francisco en materia de servicios públicos. Ahí tengo muchos mensajes para resumirle. Basura y vialidad, porque la seguridad, al parecer, se ha mantenido esos estándares. Sí, y le voy a hablar de la parte de la seguridad. Hemos mantenido Policía Municipal de San Francisco. Estamos conversando con Dirwin Arrieta y de las ordenanzas, nos damos unas ordenanzas, por lo menos una o dos que me comente importantes para los habitantes del municipio. Claro. Presidente de la Cámara Municipal, ya regresamos. Bueno, continuamos con más de la Hora del Café. ¿Por dónde? Por el Canal 11 del Zulia. Estás en Venezuela. Estás en el Zulia, en Maracaibo. No estamos en el municipio de San Francisco. Estamos en municipio de oposición con Evelyn Trejo de Rosales. Allá es que está Omar Prieto. Omar Prieto dirigiendo más de 600.000 personas que tiene el municipio de San Francisco. Y está en los estudios del Canal 11 del Zulia, en la Hora del Café, conversando con Dirwin Arrieta, presidente de la Cámara Municipal de San Francisco. ¿Usted vio la cantidad de mensajes que tiene aquí? Sí, bastante. Yo no sé cómo felicito. Yo no sé cómo va a ser felicito usted. Felicito la audiencia que tienes tú ahí. Bueno, así es, hermano. Y fíjese, por el WhatsApp también nos llega. Y le dejé un planteamiento. ¿Qué ordenanzas, Dirwin, se han votado, se han ejecutado para beneficiar al municipio de San Francisco? Mira. Y el asunto de la basura, el asunto de los servicios públicos y sobre todo el tema de la seguridad. Para ver si puede. Mira, nosotros reconocemos que podemos tener fallas, pero estamos trabajando normalmente. Un atraso de mediodía, pero nosotros vemos que la basura no se nos queda en las calles. No vemos trancas con basura, no vemos protestas por basura, no vemos en San Francisco, como está pasando en Maracaibo, que está colapsado por los cerros de basura que se consiguen los aticos en Pomona, en La Limpia, en toda la ciudad. Si tú vas al centro de Maracaibo, ese es el otro vertedero que tiene Maracaibo. No solamente el que está en la Concepción, sino el vertedero que está allí. Esa es la realidad. Pero San Francisco estamos trabajando y le ponemos el arma, el cuerpo, el corazón. Ahí tenemos dos compatriotas que hemos dividido el servicio. Tenemos al compañero Kelvin Poleo, que se encarga de las parroquias foráneas, y por supuesto tenemos al compañero Oscar Vázquez, que se encarga de la capital, de lo que es Francisco Ochoa y San Francisco, y hemos venido trabajando hermoso. Mira, tú vas a San Francisco y ahorita están los corredores viales más importantes de San Francisco, como es la avenida 5 de San Francisco, como es la avenida Unión, la avenida de Perijat, la vía de La Cañada. Esas importantes vías hoy están asignadas a algunos cuadros políticos que hacen el trabajo de limpieza, embellecimiento, le están echando concreto a las aceras, embelleciendo la ciudad como venimos haciendo. Sabemos que pueden criticarnos, de donde vengan la crítica las aceptamos para mejorar y vamos a seguir mejorando el servicio. El tema de la vialidad, en estos momentos el alcalde tiene un plan de asfaltado importantísimo. Hoy estuvo inaugurando la avenida 200 de la parroquia José Domingo Rú. Esa va a dar desde el Caujaro, desde los Samanes, el Caujaro, hasta lo que es el barrio Universidad, pasando por la maternidad construida por el economista Omar Prieto. Correcto. Bueno, fíjate, Dirwin tiene muchos mensajes de texto. Estamos revisando algunos por WhatsApp que nos da la persona a tiempo. Gerardo, él habla de la diferencia de gestión entre Sadi y Tomar, no sé. La comparación de la dirigencia del gobernador central, y uno no entiende este mensaje. Mira, cada quien tiene su estilo de gobierno. Nosotros hemos gobernado a través del Poder Popular y con el Poder Popular. Ok, participación telefónica, vamos a darle participación, pero leemos mensajes. Buenos días, soy la señora Milagro Salas. ¿Cómo hago para conseguir un medicamento para un niño especial que necesita Valpron, anticonvulsionante, Dirwin? Mira, puede pasar, esta ciudadana puede pasar a Cirexur. Allá está la doctora Yané Hernández, quien está de directora de la Fundación Juan Pablo II, hoy Cirexur, para que podamos atender a su niño con especialidades. Ahí se le dan su fisioterapia, ahí se le hace su tratamiento debido, se les regala su medicamento y por supuesto se les hace todo lo que tiene que ver con sus terapias. Si es psicomotor, si es cognitiva, todas estas cosas las hacemos ahí en San Francisco.
Ok, fíjese esto. En el Consejo Comunal es el que se debe solucionar eso. Vamos a ver, la persona llame por allá, que vamos a la participación. Buen día. Urbanización El Caujaro, solo ha llegado el CLAT una sola vez, le dicen, Dirwin. Hay un plan de la ruta alimentaria que lo maneja la concejala Ángela Fernández. Uh-huh. Y, por supuesto, el compañero Eduardo Álvarez, que hace un buen trabajo en el Instituto de Alimentación. Vamos en los próximos días al Caujaro. Ayer llegó a través del CLAP, a través del Gobierno Nacional, llegaron las cajas CLAP, llegaron cuatro contenedores que serán distribuidos entre Domitila y José Domingo. Participación telefónica, nombre y sector, muy buenos días, adelante. Sí, buen día. Pues sí, fíjate, Denso Gamillo, sector Santa Mónica, parroquia Domitila Flores, 13560-751. Adelante. Para Dirme que dice que respetar la voluntad del pueblo. Dirme, ¿por qué el alcalde, según su función técnica que trabaja para el alcalde, dice que el alcalde no quiere que los opositores participen en el Consejo Comunal y le ponen cualquier tipo de traba para que nosotros participemos? Por ejemplo, en Santa Mónica, todo lo que se ha hecho, lo ha hecho Manuel González, Pablo Pérez, la consolidación del sector. Se diluyó la llamada, ¿qué pasó allí? Irwin, Omar prohíbe que participen los opositores, chicos, no, ¿qué es eso? No, vaya, tenemos un concejal de oposición en la Cámara Municipal, José Flores. José Flores, un saludo a José. Asiste el colega José Flores asiste a su sesión de Cámara y se oponen. Y por supuesto José Flores también aprueba cosas importantes como recursos para el materno. ¿Cómo obviar eso? Ahora, nosotros no podemos meternos en el tema del poder popular. Yo soy un poder constituido y no puedo participar del poder popular. Eso es cuestión del poder popular, el Consejo Comunal, la sociedad organizada, ahí escogerán sus candidatos. El alcalde no le pone trabas a nadie, por el contrario, todo el que quiera participar de la cosa democrática, de lo que es el poder popular, bienvenido a construir una sociedad. Dirwin, mire, rápidamente, 10 segunditos, hay muchas personas que solicitan su ayuda y de la Cámara y de los concejales. ¿Qué pueden hacer? Porque tengo muchos mensajes en cuanto a esto. Mira, todo el que solicite una ayuda puede pasar por la Cámara Municipal. Está en la avenida 5 de San Francisco, frente a Cemex, frente a la fábrica de cemento. Ahí estaremos nosotros, ahí están los 21 concejales que hacen vida en San Francisco, incluyendo José Flores. Ahí nos pueden buscar, cada uno tiene su oficina. Puede pasar por allá que van a ser atendidos por cada uno de los concejales, incluso incluyéndome. Bueno, muchísimas gracias, Dirwin Arrieta, presidente de la Cámara Municipal del municipio de San Francisco. Y nosotros despedimos como siempre. Dios creador, que quite y pone a hombres y a mujeres, poderosos y poderosos, nos bendiga infinitamente. Chao. Amén. El programa La Hora del Café llegó a todos ustedes gracias a BOD, Banco Occidental de Descuento, Vive lo que sueñas. Consultorio Odontológico Eddie González. Periodoncista y odontólogo Alexander Ramírez. Laboratorio Científico de Prótesis Dental, LASIPRODEN, con el mejor servicio y precios solidarios. Taller Niño Carlos. Revisamos tu carro donde esté y como esté. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un nuevo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces.